La materialización de un nuevo orden mundial entró en su fase más activa. Y Latinoamérica destaca como protagonista fundamental en la defensa de un mundo multipolar. Las medidas tomadas por Occidente en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania ha derivado en una crisis energética, inflacionaria y alimentaria, que ha afectado principalmente a la economía de la Unión Europea. Pero, además, ha desencadenado consecuencias en los mercados alimentarios y energéticos globales, donde Latinoamérica no es la excepción. Una vez más, las decisiones del bloque occidental ocasionan consecuencias devastadoras en los países de América Latina y el Caribe, sumado a la presión de Washington y la Unión Europea por alinear las relaciones diplomáticas, políticas y económicas de los gobiernos de la región a su política exterior. Situación que parece estar cambiando, y el concepto de nuevo orden mundial jamás fue tan evidente como en el 77 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea de Naciones Unidas, realizado en el mismo corazón de Estados Unidos. La Honduras que dirijo se está construyendo bajo una visión de refundación humanista, impregnada de dignidad y soberanía. Tenemos todo el derecho de decidir sobre nuestros recursos naturales. La organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos los pueblos. Latinoamérica se suma al nuevo orden mundial. Basta al imperialismo hipócrita que politiza, falsifica y denigra los derechos humanos que todos los días ellos mismos violentan y niegan. Un mundo mejor, multipolar, justo, ético, espiritual y materialmente se está generando ya. Y aquí estamos para seguirlo creando y para defenderlo. Por el considerable número de conflictos armados que azotan a la humanidad, muchos de ellos promovidos por las transnacionales de la guerra. El respeto a la soberanía, la independencia y autodeterminación de las naciones de Latinoamérica fue el centro de los discursos de los líderes latinoamericanos en la Asamblea de las Naciones Unidas, quienes además remarcaron que los conflictos armados, crisis humanitaria, migración y desastres naturales son provocados por potencias económicas. Nosotros les servimos para excusar los vacíos y las soledades de su propia sociedad, que la llevan a vivir en medio de las burbujas de las drogas. Les ocultamos sus problemas que se niegan a reformar. Mejor es declararle la guerra a la selva, a sus plantas, a sus gentes, mientras dejan quemar las selvas, mientras hipócritas persiguen las plantas con venenos. Estas brechas sociales se han visto agravadas por la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, las disertaciones de los mandatarios se centraron en rechazar el orden mundial imperante, el que es catalogado como el crucificador y causante de las más graves desigualdades que enfrenta la región. Las naciones pobres del mundo ya no soportamos golpes de Estado. No soportamos el uso de lawfare ni revoluciones de colores usualmente organizadas para expoliar nuestros vastos recursos naturales. Rechazamos todo tipo de injerencias y afanes de desestabilización de la democracia en nuestro país con el afán de controlar el litio. Latinoamérica demanda paz y el cese de agresiones. Otro
Otro tema que mayor eco tuvo durante el debate general son los picos históricos de inflación en más de 40 años en el continente, que sumado al alcance catastrófico de la crisis alimentaria global y las sanciones unilaterales a países de la región, ha significado un duro golpe a la economía de millones de latinoamericanos y la calidad de vida de los mismos. El objetivo de esta campaña contra Venezuela no es otro que el de crear las condiciones objetivas para asfixiar política y económicamente cualquier intento por crear alternativas a un sistema imperialista y depredador como ha resultado ser el capitalismo en todas sus fases históricas. Es inconcebible en un mundo golpeado por la crisis y la pandemia que aún se apliquen medidas coercitivas unilaterales con el objeto de doblegar gobiernos a costa del hambre y sufrimiento de sus pueblos. En la actual coyuntura mundial, ningún país debería ser perseguido, sancionado o acorralado por ejercer su derecho a determinar libremente sus propios sistemas políticos, económicos y sociales. Argentina se suma al reclamo de los pueblos de Cuba y Venezuela para que se levanten los bloqueos que esas naciones padecen. Todo otro tipo de sanción unilateral es ilegítima y contraria al derecho internacional, incluidas las sanciones económicas. Según analistas, los gobiernos de Latinoamérica han planteado el rechazo al tutelaje de la administración Biden y han realizado duros llamados al respeto de su soberanía. Durante décadas, varias naciones de Latinoamérica han reclamado el respeto a su soberanía y a la autodeterminación de sus pueblos. Sin embargo, la doctrina Monroe dictada por Estados Unidos se ha pretendido imponer a través de guerras, intervenciones o golpes de Estado. Recientemente, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó que un nuevo mundo multipolar, más justo y democrático, estaba en su fase activa, afirmando que Occidente no puede ofrecer su modelo de futuro y que el orden unipolar es un freno para el desarrollo de la civilización. Hoy se está decidiendo la cuestión del futuro del orden mundial. Esto está claro para cualquier observador imparcial. La cuestión es si será un orden hegemónico, que obliga a todos a vivir de acuerdo con sus reglas, que son beneficiosas solo para él. O será un mundo democrático y justo, un mundo sin chantaje ni intimidación, sin neonazismo ni neocolonialismo.